Al haber obtenido 13 votos y siendo 13 el número de la mayoría absoluta legal de los votos emitidos por los miembros de esta corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 1 de 2006 de 27 de diciembre de Comarcalización de Aragón, queda elegido y, por lo tanto, se proclama presidente de la comarca del Bajo Aragón, Caspe, a don Francisco Javier Sergio Nicolás García. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Bueno, pues como he dicho, con orgullo, con ilusión, con ganas de trabajar, con ganas de diálogo, con consenso y con el compromiso de poner en valor todos y cada uno de los puntos fuertes que tiene esta comarca Bajo Aragón Caspe y Baixo Aragón Caspe. ¿Por dónde vais a empezar esta legislatura? Bueno, pues yo creo que tenemos una base muy importante, que son los trabajadores, con sus servicios que presta la comarca. Vamos a mirar de mejorar esos servicios, vamos a poner en valor cada uno de ellos. Vamos también a intentar, si al final sale otro plan dinamizador, producto turístico, y poder, y van a través de la comarca, dinamizar uno más de los recursos que tenemos a través de diferentes planos. Vamos a intentar poner remedio en el tema medio ambiente y en la solución de la recogida de residuos. Vamos a intentar poner también la RPT de los trabajadores y vamos a ampliar lo que son servicios sociales, ayuda a domicilio, que tan importante es para la población de todos los municipios y cada uno de los que componen la comarca. Bueno, la verdad es que al final la composición de la comarca era la que era. Teníamos 9 consejeros, el Partido Socialista tenía otros 9 y había diferentes fuerzas. Este año nos va a tocar más diálogo, nos va a tocar más consenso, porque como mínimo van a ser 3 fuerzas siempre. Nuestro objetivo es conseguir el máximo apoyo posible en todos y en cada una de las decisiones que tomemos, contando con los que nos han apoyado, con los que nos han apoyado, por supuesto, pero contando con el resto de los grupos. Como he dicho, entre todos tenemos que hacer esta comarca cada día más grande. De todas formas, va a ser un gobierno en minoría. Bueno, en principio hay 13 votos que se han postulado a favor del Partido Popular. Empezaremos a hablar con ellos para componer en la primera organización y nosotros estamos dispuestos a que participen en diferentes delegaciones y para consensuar una legislatura con una estabilidad más o menos estable y que se puedan sacar adelante todos los temas.